Estamos con el ingeniero Javier Oviedo, director distrital de educación de Santiago de Píllaro. Ingeniero, el día de hoy un diálogo con padres de familia que tienen preocupación porque los cupos para sus hijos han sido asignados en diferentes parroquias del cantón, pese a ellos vivir en el centro cantonal. ¿Cuáles son eh, los acuerdos? Eh, ¿Cuál ha sido este diálogo mantenido en la tarde de hoy? Bueno. Muy buenas tardes. Sí, esta alerta surgió desde la mañana. Hemos estado ya hablando con nuestros padres de familia. Esta mala ubicación de los cupos, llamados así, a nuestros pequeños, se ha siempre de todos los años, más que todo por la sobresaturación que tenemos de nuestras entidades, en nuestras escuelas céntricas. Eh, nosotros, como Ministerio, tenemos la obligatoriedad de cumplir constitucionalmente con un cupo para cada niño y es por eso que el mismo sistema ha posicionado automáticamente en las escuelas en donde ha, sobre, ha existido eh, disponibilidad de cupos. ¿Qué es lo que hemos llegado nosotros como el ministerio al ver estas alertas surgidas hoy en la tarde de hoy? El revisar todos los casos que han estado todos estos mal posicionados, mal ubicados en nuestros del casco céntrico y seguir analizando personas que no sean del casco céntrico para seguirlas ubicando en sus, de acuerdo, a sus parroquias. Con esto vamos a llegar al acuerdo cumplido en posicionar correctamente a los niños que están in, en, en los primeros grados, inicial 1, inicial 2. ¿Qué tan factible va a ser cumplir este ofrecimiento? Porque hemos notado un poco de preocupación y si se quiere malestar de los padres de familia por estos casos que se están dando. El malestar siempre de los padres de familia porque comprendamos que el, nuestro sistema educativo es gratuito y es gratuito para todos, pero no toda la, nuestra capacidad instalada abastece para una misma institución si yo vivo al frente de una institución y quiero que mi pequeño vaya ahí tengo que comprender que al lado mío no solo yo vivo, sino viven 10, 20 30 personas que también desean ir a esto como ministerio y más que todo como distrito de Santiago de Pillar vamos a revisar todos estos casos que están ahorita nuestros pequeños, nuestros jóvenes que están afuera de inicial 1, inicial 2 para ver la viabilidad hablemos que vamos a cumplir con más del 50%, estableciendo de que se va a analizar primero quiénes están de las parroquias rurales en el casco céntrico. De ellos se les va a tratar de ubicar de acuerdo a donde estén poblacionalmente establecidos su núcleo familiar y finalmente ubicar a esto. Por eso es que también nuestras fases de inscripción, de inscripción continua y traslados se van más allá de lo que es el inicio del año lectivo. Ahora, bien es cierto, este tipo de problemas se generan porque hay un sistema que automáticamente está asignando los cupos y esto no deja tener la posibilidad de hacer el cambio correspondiente como para dar ya una respuesta oportuna a los padres de familia. Sí, este tema ya viene desde hace recuerdo tres señores ministros que estuvieron a su cargo en las gestiones correspondientes del analizar este tema de los cupos porque primero se mal utilizaba este tema de cupos con temas de venta de cupos lucrar de esto que es algo gratuito que no se debe ser y utilizar lo que lo que conlleva por se les ubica de acuerdo a, lejanamente porque es un sistema frío, utiliza fórmulas matemáticas eh, diferenciadas, bueno, todo un sistema elaborado, un aparataje técnico que he establecido por parte de nuestro ministerio en donde les ubica de acuerdo a su disponibilidad. De otro lado, esto se estaría derivando como fruto de mantener la única jornada en el cantón Santiago de Píllaro. Las instituciones educativas del centro cantonal ya no abastecerían más cupos para los niños. En realidad, fue el compromiso con nuestras unidades educativas emblemáticas, los Andes y Jorge Álvarez, el establecer que va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias de tener la unificación de la jornada, sostener. Y como pueblo de Pillareño se comprometieron a arrimar el hombro, a arrimar el hombro y lo que venga, que fue. Ahorita estamos viendo las consecuencias. Una de ellas es la sobrepoblación de todo el sistema de inicial, que es donde ya no abarca más un solo niño en lo que es las unidades educativas que abastecen a tanto el Jorge Álvarez como los Andes. A criterio de los padres de familia no se estaría aplicando al 100% este tema de la sectorización de la educación. Es por eso que niños de las parroquias estarían ubicados en cupos en las escuelas centrales. Los padres de familia en realidad tienen ese malestar y es, es mal es una, algo que el ministerio trata de eliminar, de erradicar, el que personas que ya conocen cómo es nuestro sistema utilizan estas... Eh, evadir, evadir nuestro sistema y ponen, ponen por tradición, por compromiso o por alguna situación, poner a nuestros jóvenes que son de parroquias sin desmerecer la, la educación rural, pero tratan de ponerlos en cascos céntricos, mal fundamentado, indicando que la educación rural no es la misma que el centro, no es llevada, no es así. Pues todos nuestros profesores, nuestro equipamiento es el mismo. Ahora, augurar que este diálogo permita eh, soluciones oportunas y que la colectividad se sienta tranquila de que hubo eh, el oído necesario de la autoridad frente al pedido planteado. Sí, como nosotros, como Distrito Santiago de Píllaro, hemos dicho en varias ocasiones: no, mis señores, por el hecho de irse ustedes a Ambato, van a solucionar. No. Nosotros como Distrito Santiago de Pillero, personas que estamos en el territorio, vamos a solucionar, podemos solucionar, confíen en nosotros, es lo que estamos justo ahorita haciendo, dando soluciones, compromisos con la colectividad para llegar y que de esta forma confíen en el Distrito Santiago de Pillero. Muchísimas gracias.